Buenas tardes, ¿me logran escuchar? ¿Todo con claridad? Gracias. Muy bien. Vamos a trabajar ahora la última clase de esta semana y con esto estaríamos finalizando la unidad número 3, donde pues ya estaríamos a 5 clases, a una semana de finalizar, y pues estaríamos graduándonos de nuestro curso de Excel básico. Por tal razón, quiero hacer uno quizás uno de los últimos quizás llamados con respecto a la plataforma. Ya que la otra semana pues ya sería como más más estar evacuando las clases que hacen falta, ¿verdad? Recuérdense que en la cuarta sesión les van a hacer un evaluado acumulado. Entonces, por acá se nos han quedado algunos compañeros y compañeras que quizás algunos no están atrasados, pero otros sí, veo que no arrancan. Si tienen algún problema, menciónenlo. O en todo caso, podamos darle el tiempo respectivo, porque ya como les digo, estamos a la cuarta semana. Se van a dar cuenta cuando de repente estemos dándonos nos estemos despidiendo. Y muchas veces la documentación se atrasa por aquellos compañeros o compañeras que no logran finalizar la plataforma, porque no sabemos si no lo van a llenar o no sabemos si en realidad van a terminar llenándolo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos a Alexia que le faltan las 2 unidades, ¿verdad? Ya al día de ahora tendría que estar complementado el homework 3, al igual que Daisy, Douglas. Carla, que ya está avanzando, solo le faltaría la cuarta unidad, digamos que sí está al día. Marcelita, Patricia está, digamos, un poquito atrasada con la unidad número 3. Por acá Verónica, que todavía no arranca, sí, no arranca con el total. De esta parte. Y bueno, por aquí Jan sí que ya tiene completo esta parte, ¿verdad? Así que por favor, tómenlo como un seguimiento a esta parte. Tratemos de complementar esto. Pues yo les recomendaría un comentario sano que quizás el fin de semana sacrifiquen unas 2 horas del día domingo, el día sábado, quizás, y traten de complementar esto al 100%. Y ya con esto se van a dar cuenta que la próxima semana solo va a ser a marcar lista y pues terminar lo que hace falta, que son por ahí algunos gráficos y algunas cuestioncitas de algunos temas adicionales. Así que por favor tomen nota al respecto y porque yo quizás ya digamos, ya sería quizás como los últimos dos recordatorios que les daría. Tal vez la otra semana al inicio les daría un segundo o un último. Y ya quedaría, como les digo, a responsabilidad propia, ¿verdad? Bien, el día de ahora vamos a trabajar con una actividad que se llama serie de rellenos, donde nos permite tener correlativos o crear correlativos de una manera automatizada. O sea, para no estar colocándole uno, dos, tres, cuatro a una serie de filas que manejamos dentro de toda la interfaz de Excel cuando trabajamos con tablas, sobre todo cuando trabajamos con tablas masivas. El objetivo, pues, es que ustedes aprendan a crear sus propias series y que aprovechen las diferentes herramientas o comandos que brinda Excel para que puedan
crear esa serie de rellenos. Ustedes han notado que en la mayoría de tablas, si no decir todas, en las tablas que yo les mando, en las hojas que yo les mando, le coloco una columna que dice número. Esto me sirve mucho a mí para cuando, por ejemplo, yo trabajo mucho en temas de inventarios, temas de administración de bodegas. Entonces, cuando tomamos inventarios, cuando imprimimos los archivos para contabilizar, ¿verdad? Esa columna que aparece al lado izquierdo como un correlativo, con un correlativo, nos sirve para ubicarnos cuando ya estamos impresa con los documentos. Es decir, mira, ubícate en la fila 15 y dame la información que aparece en la fila 15, ¿verdad? Entonces, crear todo ese correlativo nos puede crear, tener herramientas. Para crear relativos se ha vuelto una situación de para poder crear un tema de aprendizaje. Pues podemos crear correlativos del tipo número, del tipo día, ya sea con base la semana o con base a la semana laboral inglesa, ¿verdad? De lunes a viernes, a la que está amarrada a la parte gubernamental. Por meses, por fechas, crear correlativos con formatos que tengan, digamos, símbolos de dólar, de horas o periodo, ¿verdad? Aquí podemos incluir, digamos, que si queremos crear un correlativo como, por ejemplo, yo manejo en una de las partes de la enseñanza, se le llaman tutorías y asesorías, ya no se le llaman clases. Entonces puedo, a veces hago un correlativo, digamos, tutoría 1, tutoría 2, que lo abrevio con T1, T2 o asesoría 1, lo abrevio con A1 o A2. Entonces, a veces son hasta 16 a 32 tutorías o asesorías. Entonces, para no estar digitando esa gran cantidad de información, creamos un correlativo personalizado a ese tipo de evento, ¿verdad? Como les estoy comentando. Y así podemos apoyarnos de fórmulas, podemos apoyarnos de la misma función arrastrar. Cuando uno arrastra una serie, se le habilita una ventanita o se le habilita un botón, si ustedes han notado, a la parte derecha de la última fila. Y ahí vamos a interactuar en los comandos que aparecen dentro de esa ventanita, de ese botoncito, que ya van a ver lo que es permitido hacer con esta parte. Entonces, ahorita les voy a compartir el archivo para que lo puedan tener. Y me confirman cuando lo descargue. Solo voy a copiar la encuesta. Ayer casi no tuve respuesta con la tarea que se les dejó. Creo que fueron pocos los que los mandaron. Solo Yancy que colaboró. Susi. Creo que pare de pintar. Acá les mando la encuesta y acá les mando el archivo, por favor, para que lo puedan descargar. ¿Me validan cuando lo haya descargado, por favor? Muy bien, ya tenemos cuatro. ¿Quién más? ¿Solo cuatro participarían hoy?
Ok, tenemos 5 que han logrado descargar el archivo. Bien. Ya tenemos 7. Ok, acá tengo, tengo una tabla donde vamos a crear una serie de rellenos para no tener problemas. No le he colocado formato. Recuerden que el formato lo vamos creando, ya lo vamos creando cuando cuando ya hemos terminado de manejar la información y entonces ya estamos listos como para poderla dejar la tabla final, ¿verdad? La otra semana vamos a estar viendo dentro de uno de los temas unas tablas avanzadas que no son dinámicas, pero sí son un poquito más avanzadas de lo que es la tabla normal. Y se nos va a facilitar la información siempre y cuando los nombres de las columnas sean algo preciso. Es decir, no, un nombre no tan largo, ya que las fórmulas lo hace según el nombre de la columna. Solo me adelanto un poco por lo, a lo que quiero llegar es que ahí con la tabla avanzada eligen un formato y a medida estén arrastrando o jalando o copiando y pegando, no pierde el formato, ¿verdad? Eso quería llegar. Entonces, lo vamos a estar viendo en la próxima semana. Entonces, por acá, por ejemplo, miren, tengo una serie de relleno donde vamos a encontrar la forma de poder crear una serie de rellenos, o sea, un correlativo, digamos, de manera rápida, ¿verdad? Por ejemplo, si yo coloco uno y le doy doble clic, ¿sí? O lo arrastro, mejor dicho, porque a veces cuando no tengo datos, cuesta con el doble clic, pero digamos, acá tengo al arrastrarlo, me genera un correlativo, o sea, perdón, me genera que me reproduce el mismo valor en toda la celda, ¿verdad? Esto lo hace porque aquí hay un botón, vean, aquí hay un botón donde me va a dar una serie de opciones y yo lo puedo ir cambiando, ¿verdad? Pero ahorita vamos a aprender a crear un correlativo solamente dándole doble clic. Entonces, para pongan mi atención a esto, para que ustedes puedan crear un correlativo, deben darle como la tendencia, o sea, deben de como de ubicarle la tendencia a, digamos, a Excel, o sea, darle una tendencia de que necesitamos que cree un correlativo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa tendencia? Si yo le coloco 1, 2, le estoy dando una tendencia a Excel de que quiero incrementar el siguiente valor de la siguiente celda en un valor de 1, ¿verdad? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo que hago luego es seleccionar las dos celdas y le doy doble clic o lo arrastro, ¿verdad? Y acá, como ya le he creado, digamos, ya le he creado una tendencia de un incremento de uno en uno, me ha logrado crear una serie de relleno de un incremento de uno en uno, ¿sí? Vean acá también. Si ustedes notan, cuando yo tengo sola la fila, cuando tengo sola la fila, Excel no me permite dar el doble clic. ¿Sí? Entonces, si yo le doy doble clic acá, no lo dispara, ¿verdad? Entonces, pero al arrastrarlo, sí, ¿verdad? Me genera un correlativo. Pero cuando ya tengo valores a la izquierda, ¿sí? O sea, ya Excel también agarra una tendencia que, vean, le doy doble clic, agarra una tendencia de que va a correrse hasta la fila 25 porque hasta ahí tiene una, como un rastreo de datos. Entonces, cuando la fila está sola,
Muchas veces el doble clic no funciona. Pero regresando a la forma de crear el correlativo, la forma de crear el correlativo de manera automatizada es colocándole uno, luego dos. Con eso le estoy diciendo a Excel que voy a crear una tendencia de un incremento en uno. Por ejemplo, le puedo poner uno y tres, ¿verdad? Y al arrastrarlo, pues vean, agarra una tendencia de incremento de dos en dos, ¿sí? De dos en dos. ¿Por qué? Porque con estos dos datos le he dado una pista de la tendencia de la serie de rellenos que quiero. ¿Se ha logrado ver esta forma de relleno? Trabaje en esa parte ahorita, por favor, de colocar una serie de relleno, ya sea de uno en uno, o incrementarlo de dos en dos, de cinco en cinco, no sé, ustedes gustarán de qué forma lo quieren incrementar y lo mandan. Mandemos un avance. Gracias, Deloina, gracias. Alexia, perdón, Ale. Muy bien. Ale lo hizo con un incremento de dos en dos, ¿verdad? Alexia también. Perfecto. Entonces veamos ahorita lo siguiente. Miren, vean lo siguiente. Ahorita vamos a comenzar a descubrir qué significa todo esto que está acá. Miren, qué significa todo esto que está acá. Le voy a colocar el valor de 1, luego siguen mandando, muy bien, perfecto. Nuevamente Deloina lo mandó, creó una serie de 3, al igual que Evelyn, creó una serie de 1 y Alexia. Bien. Vamos a crear la siguiente serie. Miren, le voy a colocar acá el valor de 1 y lo voy a arrastrar. Cuando ya lo he arrastrado, me acerco a este como a estas opciones que aparecen aquí de autorrellenado y le digo que cree una serie de relleno. Vean, y al dar una serie de relleno, me ha colocado un correlativo, pero sí, en este caso me lo va a colocar de uno en uno, ¿verdad? Ya vamos a ver un comando por ahí donde la vamos a encontrar según el tipo de brinco que quiero que le dé. Entonces acá, repito, coloco el 1, arrastro y hago una serie de relleno. ¿Sí? Acá tengo una serie del 1 al 18, de 1 en 1 en el incremento, y ya he logrado dar una serie de relleno. También lo puedo hacer de manera horizontal. Me voy aquí abajo, lo recorro y le digo que quiero una serie de relleno de esta forma. Imaginémonos que tengo este valor, ¿verdad? Miren, tengo este valor. Lo tengo con formato dólares. Lo arrastro y le digo rellenar formato solo. ¿Sí? Es decir, lo que me ha hecho acá es que a todo, miren, le ha dejado, aquí arriba pueden ver el formato de contabilidad. No es que me haya creado una serie de rellenos, sino que le ha dejado el formato de contabilidad, de tal forma que si yo le agrego acá un 2, me lo coloca con formato de contabilidad. ¿Sí? Formato de contabilidad. Voy a repetir. Lo coloco en valor general. Coloco el valor de 1. A esto lo quiero transformar en formato de contabilidad, o sea, en dólares. Lo arrastro. Y acá solo me ha copiado rellenar los formatos, ¿sí? Ya me ha colocado los formatos. Digamos que este tiene un relleno por acá. Y tiene dos.
y le digo solo rellenar formatos solos, me va a dejar solo lo coloreado. Si le digo rellenar sin formato, me va a hacer el correlativo hacia la derecha y me quita el color, ¿verdad? Y le digo con una serie de rellenos y rellenar sin formato. Vean, aquí puedo ir interactuando con los valores. Sí, o sea, aquí sería de que interactuemos con las opciones que me da el comando que aparece aquí a la derecha, ¿verdad? Entonces ahorita hagamos lo siguiente, creemos una serie de relleno, colocándole uno acá, arrastremos, ¿sí? Y luego comenzamos a interactuar con los comandos que me aparecen en esta parte de acá, por favor. Recuerden, esta serie de relleno, estos comandos que estamos viendo acá solo son ahorita para numéricos. Ya vamos a ver fechas, y otro tipo de datos, ¿verdad? Trabajen ahorita con eso. Muy bien, Yancy. Perfecto. Prueben todos los botoncitos de ahí para que descubran lo que saben. Muy bien. Perfecto. Entonces sigamos avanzando. Miren, sigamos avanzando. Si ustedes notan, si ustedes han notado, bien difícilmente podemos hacer como un correlativo en base a un correlativo en base a alfabéticamente hablando, ¿verdad? Con letras mayúsculas o con letras minúsculas. Entonces, si algún día ustedes, digamos, por querer ser variante, ¿verdad? O tener algo de como tener alguna diversificación. Ah, bueno, perdón. Bueno, sí, solo lo voy a adelantar con esto, pero falta el relleno con fórmula, ya se lo voy a dar. Entonces, podemos crear un correlativo en base a un orden en base a letras, ¿verdad? Correlativo A, B, C, D, etcétera, etcétera. Pero antes de eso se me escapaba este, ¿sí? Vamos a crear el relleno numérico con fórmulas que, por lo menos para mí, es el que más me sirve porque está formulado, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Creo el valor de 1, luego de eso creo una fórmula donde sumo, donde este valor anterior le sumo 1 y lo arrastro o le doy doble clic. Aquí me va a correr porque tengo datos a la izquierda, ¿verdad? Entonces acá vean, he creado una serie de relleno con base a fórmulas. Si yo lo quisiera crear, digamos, de 7 en 7, solo le sumo 7 y ya corrige todo el correlativo porque ha quedado en fórmula. Si en dado caso elimino una fórmula, una fila, por ejemplo, solamente corrijo a donde se cortó y ya vuelve a quedar el correlativo que se da por medio de la fórmula, ¿sí? Trabajen el correlativo por medio de fórmulas, por favor, antes de ver el de
Bien, Alexia. Acá Susi mandó la fórmula, la imagen con la fórmula. Muy bien. Perfecto. Ok, estas series de relleno son sencillas, ¿verdad? Solo son información adicional. Bien, continuemos. Entonces les decía que cuando quiero crear, un correlativo con una estructura. ¿Cómo sería una estructura en base a una letra? No existe en Excel para poderla crear, más que por medio de una fórmula, de una función. ¿Sí? ¿Han escuchado ustedes hablar de la tabla ANSI? ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de esta tabla ANSI? Levante la mano. ¿Quién ha logrado hablar de esta tabla ANSI? ¿ANSI? ¿Quién ha escuchado hablar? Nadie, ¿verdad? La tabla ANSI, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, bueno, ah, perdón. La tabla ANSI, ustedes sabrán de que para Excel todos los textos, letras, ¿verdad? Fechas, símbolos. Él lo trabaja con una parte numérica. Por ejemplo, si yo coloco el día de ahora es 18, ¿verdad? Del 8 del 23. Para él esta fecha es un número. ¿Y cómo lo demuestro? Colocándole este valor. O sea, para Excel el número 45.156 es un número. Es una fecha, perdón. Entonces, así la tabla ANSI, ¿verdad? Que digamos, no sé por qué me está cortando la imagen, pero digamos que cada letra tiene un número. Por ejemplo, digamos que la letra mayúscula se representa con el número 65, la letra B con el 66 y la letra minúscula con el 97. Entonces vamos a crear una serie de correlativos, ¿verdad? Sabemos que el número 97 es. El 65 es la letra mayúscula A, coloco el valor 65, le coloco acá una serie de rellenos con fórmulas, lo arrastro, vean, lo arrastro y digamos, voy a hacer lo siguiente, coloco la celda acá, el igual, ¿verdad? Invoco la función CAR. Y dentro de la función, pues le coloco la celda, ¿verdad? El valor de la celda. Y vamos a ver por qué no me funciona. Yo creo que por la versión del Office. Hágame un favor, córranlo ustedes. Con la función CAR, a ver si les corre. Yo que ya tengo, acá está, mire, para mí se llama Unicar, se llama para mí. Acá le voy a poner para que no me vuelva a faltar. Digamos, en el caso de ustedes puede ser la función CAR o si lo tienen en la última versión de Office, tiene que ser Unicar. Entonces acá lo que hemos hecho es crear un correlativo en base a letra mayúscula. Acá le voy a poner el 97, por ejemplo. Aquí esto significa que es la letra minúscula. Le voy a poner Unicar. Y ya he creado un correlativo en base a letras minúsculas. Prueben, por favor, ustedes con CAR o con Unicar. Muy bien, perfecto. ¿Y con cuál te funcionó, Susi? ¿Con CAR o con UNICAR? Con carácter. Carácter, así la palabra correcta. ¿Sí? Voy a probar carácter. Esta. ¿Sí? Ah, muy bien.
Perfecto, pero creo que. ¿Y en la minúscula cómo le pusiste? Ah, por el número, ¿verdad? Única. Muy bien, entonces también se puede utilizar con la función carácter, miren. ¿Alguien más? Yancy también. ¿Cuál le pusiste tú, Yancy? ¿Carácter o car o unicar? Este carácter le puse también, ingeniero. Carácter le pusiste, perfecto. Y sí me funcionó. Bien. También hice prueba con unicar y sí funciona. Sí te funciona también. Sí. Como les digo, a veces las versiones del permítanme que me perdió la pantalla. A veces las funciones del del Excel según la versión, ¿verdad? Las funciones. Permítame un segundo. Esta la casa de la locura. Bien, sigamos avanzando. ¿Me puede ayudar, por favor? No puedo sacar el carácter. El carácter. Ah, ¿qué función estás ocupando? No sé si ahí va igual carácter. Ah, aquí, mira, entonces te lo voy a poner acá. Colocas igual carácter y entre paréntesis le pones la celda. Perdón, permítame, permítame. Perdón, me decía, unicar mucho. Pero también Gracias. puedes usar carácter, me dicen. Bueno, gracias. Pero me voy a salir y me voy a volver a meter. No, no me vayan, no se vayan a desconectar. No, no puedo hacer eso. Es que se me ha perdido la pantallita de. Y la única forma de recuperarla volviendo a entrar. Bueno, intentemos dar la clase, sí. Bien. Continuemos. Ahora veamos con los días de la semana. Miren, los días de la semana vamos a colocar, por ejemplo, el 18 del 8 del 23. Lo arrastro. Se ha incrementado en 1. Y acá puedo comenzar a trabajar, vean.
Aquí dice, miren, rellenos días. Sí, lo ha colocado, lo voy a poner en fecha larga para que se vea se vea la diferencia. Por ejemplo, días laborales, por ejemplo, vean, lo quiero colocar solo días laborales, solo coloca las fechas del día lunes, martes, o sea, de lunes a viernes, ¿verdad? De lunes a viernes. Luego, si quiero rellenar, digamos, voy a colocar acá 18 de agosto, el 8 del 23. Digamos, quiero colocar, pero eso lo quiero. Digamos, si quiero crear quiero crear quiero crear una fecha con fórmula, le sumo, aquí si me permite sumar, miren. O sea, sí puedo sumar fechas. A esta fecha le he sumado uno, que implica que le va a sumar un día. Arrojo el correlativo. ¿Sí? Y acá pues ya tengo los días de los correlativos. Lo que ya les había dicho, si le quiero colocar solo días laborales, me apoyo con este comando que está acá. Días laborales. Y solo me coloca de lunes a viernes, ¿verdad? Y si que, por ejemplo, quisiera crear una tendencia, miren, quisiera crear una tendencia que me cree solo, digamos, los 18 de un mes, por ejemplo, o sea, que me marque los 18 de un mes, le pongo relleno en meses y aquí tengo, miren, tengo que me marca el 18 de agosto. El 18 de septiembre, 18 de octubre y así sucesivamente hasta llegar a 2025 en este caso. Entonces acá tengo rellenos con los diferentes formatos, ¿verdad? De lo que es la parte con fecha. Si lo quiero hacer por año, por ejemplo, 18 del 8 del 23, o sea, que marque cada año, ¿verdad? Que marque cada año, digamos, la fecha. Le doy rellenos con años y me va a marcar 18 del 23, 18 del 24, 25 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, tenemos días de la semana. ¿Cómo funcionaría este? Quiero ver. Porque aquí me lo está arrastrando. Con uno solo y tendría el relleno normal, ¿verdad? El relleno en días y días hábiles. Le voy a poner siempre fecha larga. Y acá me voy a colocar en la parte de acá. Sí, lo mismo que teníamos con fechas con días laborales, ¿verdad? Muy bien, practiquemos esto de las cuatro fechas. Tenemos que llenar estos cinco campos y mandamos información ya para terminar y luego vamos a ver los personalizados y una tabla que tenemos por acá. Te apareció esta bendita cosa. Rellenémoslo, por favor.
No te sale, ¿verdad? Vaya, hace algo, Ale. Ponele formato de fechas. Ponele aquí arriba, mira. Acá donde dice aquí general, revisa si tiene formato de fecha. Si es que no tiene formato de texto. Y ya se mandó su parte. ¿Será que me podría explicar cómo sacó los 18, el último día de cada mes del año? El último día de cada 28. mes. Ok. Así, mira. Lo voy a borrar, ¿verdad? ¿El último día o un incremento de año en Ese, año? ese. En año, ¿verdad? Sí. Le da, digita la fecha inicial, ¿verdad? Digamos 18 del 8 de 2023. Y aquí donde dice le pones rellenar años. Entonces aquí lo que va a hacer es, te va a hacer un incremento cada año. Para cada año. O sea, los 18 de cada año de aquí hasta donde te dé. Okay, gracias. Muy bien. Sí tiene date, ¿verdad? Disculpe, y para sacar los días estos de la semana, viernes 18, sábado 19, permítame, quiero ver, que yo me tengo ¿Cómo lo querés sacar? 19, quiero ver. ¿Por días laborales lo querés sacar? Sí, porque a mí me tira viernes, sábado, entonces no, Ahí has no le creado una puse la tendencia. formulita, quizás. Has creado una tendencia ahí. Eso lleva fórmula. Es que espérate, lo que has hecho Días es hábiles con comando. lo has arrastrado en dos. Sí. Va, lo que has hecho es esto, mira, Eloina. Lo que has hecho es, has colocado la fecha de hoy y acá le has sumado uno. Entonces, fíjate bien, o fíjense todas ahorita con esto, lo que ha creado Eloina, que también eso, digamos que podría funcionar. Entonces, en vez de tú jalar solo uno, lo que has hecho es jalar las dos celdas. Cuando jalas las Sí. dos celdas, le estás diciendo a Excel que tu tendencia va a ser viernes más sábado, mira. Y al jalarlo te hace sábado más domingo, te va sumando de uno en uno. Para que solo lo haga de una sola vez, es jalarlo solo una celda. Yo estoy en días hábiles con comandos, pero solo me aparece viernes y sábado. Yo tenía que poner fórmula de más uno entonces. No. Veamos, te voy a explicar cómo. Le pones 18 de agosto, ¿verdad? Le Sí. das doble clic y acá donde Oh. dice, le pones días laborales de la semana. ¿Ya pudiste, Ale Daisy? No, no. ¿No te dio? Dice que le pongo solo una vez viernes 18 de agosto de Ajá. 2023 y le hago lo que usted dice para que se deslicen todos, pero me sigue tirando viernes 18. Vaya, entonces ahora dale aquí, mira, y le pones días laborales. Primero dale, espérame, dale primero y dale rellenar días, dale. Dale rellenar días. Rellenar formato, solo rellenar sin fórmulas. Es que a mí no me tira eso de rellenar días, solo me dice copiar celda, serie de relleno, rellenar formato, solo rellenar sin formato y relleno rápido. Rellenando rápido, dale.
Ahorita. Ahí está, pero me tira viernes 38 de agosto. 38. Viernes 58 de agosto. Qué raro. Entonces, mira si aquí tiene fecha. Si aquí arriba, mira. Aquí arriba. Ah, tienes razón, no, ahí no tiene fecha. Sí, tiene general. Muy bien, voy a pasar lista para mientras terminan de ajustar por acá. Alexia del Carmen García Hernández. Presente. Gracias. Daisy Alejandra Sagastume Granado. Douglas Franklin Barrientos Urbina. Evelyn Janet Fuentes Parada. Sí. Gabriela Susana Gavidia Chávez. Presente. Gracias. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Presente. Gracias. Jacqueline Abigail Díaz Flores. Presente. Gracias, Abigail. Jenny Marisol Pérez Sánchez. Presente. Gracias. Carla Michelle López Galeas. Presente. Gracias. Marcela Emperatriz Amaya Chévez. No vino Marcela Emperatriz. Marcela Patricia Aguilar Barrera. Presente. Matea de Loina Martínez González. Rafael Antonio Díaz Mejía. Presente. Gracias. Presente. Reina Guadalupe Elías Saldívar. Verónica Yesenia Aguilar Sandoval. Y Yancy Carolina Reyes Montano. Presente. Gracias. Bien. Vamos a ver una. Una tendencia. Cuando. Queremos darle un dato por ejemplo con este estilo, miren T1 y A1, ¿verdad? Acá tengo T1 por ejemplo y A1. Con esto le estoy dando la tendencia a Excel. ¿Sí? Siempre hay que revisar porque Excel no sé por qué a veces, por lo menos a mí se me corta, le estoy dando la tendencia a Excel, T1 a 1. Entonces yo quiero que aquí me aparezca T2 a 2, T3 a 3 y así sucesivamente. Lo arrastro. Y vean, me ha colocado T2 a 2, T3 a 3, T4 a 4. No sé por qué regresa aquí a T1. Entonces le pongo T5 y vuelvo a arrastrar y logro crear ese correlativo, ¿sí? Ya logro crear una tendencia del tipo de como de correlativo que le quiero dar, ¿verdad? De correlativo que le quiero dar. También, pues, si quisiera crear un código de empleado, ¿verdad? Qué sé yo, digamos, un correlativo como este. Quiero ver, acá creo que ya lo habíamos trabajado, me voy a formato de celda, bueno, aquí lo copiaría todo, ¿verdad? Lo copiaría todo,
lo seleccionaría todo, ¿verdad? Me voy, clic derecho, formato de celdas, le doy aquí en personalizado y aquí en esta barra puedo personalizar el tipo de dato que quiero. Aquí le he puesto entre comillas la palabra code y le he colocado cuatro ceros, o sea que va a colocar con cuatro dígitos. Le doy a aceptar y ya creo una, digamos, un correlativo en base a un código, lo arrastro y le pongo serie de relleno y ya tengo esta parte de acá. Tratemos de duplicar esto, por favor, mientras encuentro la función rellenar. Tratemos de crear nuestro propio formato. Bien, muy bien. A ti, Ledolí, no te dio ese problema que aquí te aparecía T1 de nuevo. Y un solo te corrió. No, sí me apareció una vez. En donde era T5 me aparecía T1. T1, ¿verdad? Que siempre hay que revisar, fíjense, porque a veces no sé por qué agarra esa tendencia. Bien. ¿Y eso lo corrige manual o cómo? Porque a mí así me sale también. Sí, manual lo tengo que estar corrigiendo porque voy a probar lo siguiente. Mira, voy a arrastrar y voy a ver si aquí a darle clic serie de relleno. Relleno rápido. Me lo logra hacer. T1, T2, 3, 4, pero aquí siempre regresa T1. Mira, no sé por qué agarra esa tendencia de esta parte. Por ejemplo, vamos a probar otra tendencia. Por ejemplo, voy a probar SEM de semana, ¿verdad? SEM 1 y le voy a poner fin S de fin de semana 1, ¿verdad? Lo arrastro. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí no me da ese problema. Yo no sé si es por el tipo de formato, la T, se va a significar algo para Excel, por eso que lo genera de esta forma. Muy bien, vean, ya por último, por lo menos en la función, por lo menos en el Excel anterior se llamaba función rellenar. Acá se llama función serie y la van a encontrar en el submenú edición, a donde dice series, o en todo caso lo van a encontrar como función rellenar. Acá me da una información si la quiero en filas o en columnas. Acá tenemos, digamos, la tendencia, si es lineal o geométrica, hay que investigar qué significa. Les voy a dar de tarea la geométrica, la cronológica, si lo quiero por días, día laboral, mes o año, o autorrellenar, ¿verdad? Acá me dice el incremento que le voy a dar y aquí hasta qué número quiero llegar. Entonces lo que hacemos es seleccionar, le doy series
y le digo que lo haga de manera columnar, ¿verdad? Es decir, con lo que hemos seleccionado. El incremento va a ser de ¿qué? De 4 en 4 y que llegue hasta una serie de 20, de, quiero ver cuántos tengo aquí, 17, ¿verdad? 17 celdas. Le doy a aceptar. Ah, perdón, pero tengo que haber colocado un correlativo, ¿verdad? Tengo que haber colocado primero un correlativo. Serie de 4 en 4, 17. Y ahora sí, ¿verdad? Vean, como les dije que llegara hasta el número 17, o sea, hasta ese correlativo, me he incrementado de 4 en 4 y cuando llega próximo a esta parte, a este número se para, ¿verdad? Si no, pues lo que puedo hacer de 4 en 4, aquí le puedo poner que llegue hasta el 100. Y acá por lo menos llegó hasta el 69. Y digamos que si lo siguiera arrastrando, hubiera llegado más 4. Son 73, 77, 81 y así sucesivamente estaría llegando hasta donde le dé la información, ¿verdad? Que llega hasta el número 100. Entonces, identifiquen esta función serie y traten de interactuar con ella. Bien. Trabajemos estos 2 minutos que faltan para terminar la clase. Bien, entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Recuerden, por favor, avanzar con la plataforma. Estamos ya a la inicio de la cuarta sesión y ya la última. Solo faltarían 5 clases. O una semana, dependiendo cómo lo quieran ver, la inversión del tiempo. Y se van a dar cuenta que la última clase solo es para una media repasada, rellenar encuestas, rellenar evaluaciones del desempeño y se va a terminar lo que es el curso, ¿verdad? Si no hay más preguntas, pasen una feliz tarde. Por favor, a ver si yo he trabajado dos laboratorios. Quisiera ver si se fue cuando le di enviar, por favor. De Loina. ¿Cuál es tu otro nombre, de Loina? Matea de Loina Martínez de González. Sí, mira, contigo no me aparece, solo me aparece que solo has hecho una parte, mira, el 66% de la primera unidad. Entonces, al final de cada cuestionario hay que darle enviar. Está bien, gracias. Muy bien. Pasen una feliz tarde. Gracias, igual. Igual.